van premier de Haikyuu, lo cual va a estar espectacular, la verdad es un marca, así que le voy a estar contando todo lo que va a estar pasando el día de hoy. Hay cosas de vole, hasta de carnes preciosos, así que acompáñenme a este video. A mí lo que me gusta es que hay como cosplay, hay ambiente, hay como eso, ¿no? Como que la gente intriga, hay espera, hay espera. La gente está esperando. Y es como que igual es como... Esta película igualmente la lanzaron en Japón hace bastante tiempo y acá en Latinoamérica como que recién llegó, entonces es como que igual hay mucha expectación, porque no sabía que esperaba nada. Claro, está filtrado, hay mucha expectativa y el lugar, el ambiente. Sí, así que vamos a ver como la película, y voy a decir un poquito sin spoilers. Ya ha pasado como... Igual llegamos temprano, hay que decirlo, pero están dejando pasar como por tandas para ir a su parte que está ahí atrás. Y hay un lugar para hacer vole que lo voy a mostrar. Y también como fotitos con los miembros, porque me coman, nadie me coma, todo Karasuno. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Por qué todo Karasuno? ¿No puede ser? Porque Karasuno es fighting. ¿Está ahí? No, a nosotros los padres me coman, no hay nada. Obviamente, ahora nos toca a nosotros. Ahí. Allá también hay como una pista de volei. Atrás están ahí la entrada. ¿Te gusta el opening de Haikyuu? ¡Ay, qué emoción! ¡Dios mío! Estoy muy emocionada, por favor. Mira, y acá. Les voy a mostrar un poquito lo que tienen preparado. Está épico esto. Encima, mira, tiene la cabrita. Ahí está, mira. Acá tenemos esto. Coquita. Y tenemos cabrita también. ¡Qué regio! Gracias. Ya, con nuestra coquita. Ahí estamos con nuestra coquita. Y nuestra cabrita. Y... No estoy preparado psicológicamente para este momento. ¿En serio? Estoy 100%, yo estoy 100% preparada para este momento. Hay harta gente, mira. No. No nos sentamos. No sé dónde queráis. Yo soy gritona, lloro, grito, todo. Y aquí estamos con la gente. De hecho, ahí está toda la gente que viene hoy día a disfrutar esto. Yo... Mi pregunta es... Preguntas. ¿Cuál es el opening más escuchado de Haikyuu? Qué difícil, pero en Spotify. Ah, es que no el ranking. Yo para mí Hikai. Pero a ti te gusta Fly High. Voto por Fly High, aunque Fénix igual como sí, que. Sí, Fénix igual es como que da. Obviamente no puedo mostrar lo que es la película, pero sí una pequeña atracción. Una reacción, un pequeño adelanto. Ya vamos a empezar esto, por favor, Dios mío. Vamos. Esto está empezando, me muero. Bueno. Bueno, y terminó esto, niña. Terminó, no lloré, pero... Pero igual, como que tuvo un micro sentido. Me encantó el cine, me encantó el mood del cine. Sí. Lo que me gustó fue el mood del cine, porque la gente se aplaudía, reía, lloraba, gritaba. Daba todo, gritaba. Así que nada, me encantó ese mood. Yo creo que eso fue el mejor. Fue lo mejor. Así que... La escena de cine también. La escena de cine también. Así que nada. Me encantó esta experiencia, fue bacán, fue algo nuevo. ¿Nunca habías tenido una más premier? No sé si tú, amigo. No.
No, nunca. Muy buena. Así que muchas gracias, Cinemark, y espero que te haya gustado este vlog. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Cinemark.